Trabajo para grandes corporaciones en el ámbito empresarial y he venido a estas jornadas de orientación profesional para explicarle a los orientadores qué es lo que pasa después. Ellos tienen la inquietud de poder orientar a los chicos jóvenes sobre cuáles son las disciplinas, los estudios que les pueden ayudar mucho más en su carrera profesional. Y yo creo que esta es una cuestión muy importante, sobre todo poniendo de vista qué es lo que pasa después, que hay muchas veces que no se sabe qué ocurre después y lo que yo vengo a contarles es el decalaje o la distancia que hay entre el momento en el que uno se prepara para el mercado de empleo y lo que ocurre luego de verdad en el mercado de empleo. Existen dos velocidades. Una cosa es lo que viene, la transformación digital, que además ha llegado ya a la transformación cultural digital, ¿no? Todos estamos acostumbrados a productos y servicios digitales, inmediatos, accesibles, personalizados, pero esto es una transformación que está dándole la vuelta totalmente a todas las empresas. Pero sabemos que va a venir, vemos que en algunos sitios, en algunos sectores, como por ejemplo el consumo, ya se ha producido 100%, pero hay otros sectores que todavía esta transformación digital está muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dar esta idea constante de que van a salir de aquí y van a estar trabajando con inteligencia artificial, creando grandes estereotipos, grandes productos y servicios digitales, luego salen de aquí y se encuentran pues, con ese 85% de empresa PYME sin transformar que existe en el tejido empresarial español y lo que puede haber es un choque de expectativas bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante orientar a los jóvenes para darles herramientas y confianza en sí mismos para transformar su entorno, pero que sepan que ellos van a ser los agentes de cambio de ese entorno, que el entorno al que van a llegar no está cambiado, no son las mismas herramientas que vemos en el aula ni que vemos tampoco en las películas. Para mí lo más importante de la época de la formación pura, porque luego nos seguiremos formando toda la vida, es la exploración. O sea, yo creo que es el momento para ser curiosos, explorar, o sea, no tanto para ir en profundidad sobre un tema, sino para hacer una visión súper transversal, porque tú piensas que la creatividad nace de la conexión de cosas que están a veces muy alejadas, pero en el mismo nivel, ¿no? Entonces, es el momento para explorar, para investigar el mundo, su realidad cercana y su realidad lejana, y que no se preocupen tanto con qué es lo que me van a pedir exactamente para el trabajo, porque eso puede cambiar, y que sí que se preocupen mucho en desarrollar la curiosidad y la capacidad de aprender de forma constante. Con el talento hay un gran debate, ¿no? Todo el mundo habla del talento, pero el talento es como el amor, ¿no? Es una cosa que cada uno tiene su teoría, ¿no? Yo creo que el talento se pone en manifiesto haciendo, ¿no? Es algo conceptual, son como las ideas, ¿no? Uno tiene muchas ideas en el cerebro, pero hasta que no habla, ¿no? La idea no tiene una forma, no tiene un peso. Pues el talento pasa igual, tú tienes unas competencias, tienes unas habilidades, tienes unos sueños, pero hasta que no las pones en marcha, no son reales. Entonces, tenemos que distinguir una época de generar toda esa capacidad para tener ideas dentro y luego la capacidad para hablar, ¿no? Entonces, hablando del empleo sería, vamos a formar para generar habilidades, competencias, creatividad, redes, ¿no? Porque hablemos del networking, una de las cosas fundamentales que tiene un espacio y un entorno es aportar personas con las que colaborar y luego pongamos en el momento en el que toca lo que significa sacar el talento, que es el contexto cuando hay que actuar. Entonces, necesitamos un entramado empresarial, emprendedor, de trabajo, que los chicos puedan trabajar. Porque yo te digo una cosa, la mejor competencia para la empleabilidad es el propio empleo.